El expediente de referencia que tiene por objeto el tratamiento de la ley que busca reglamentar el procedimiento participativo de la ciudadanía previo al nombramiento. Perdón, señor presidente, ese era del tema anterior. Estamos en el tratamiento del expediente 42-293, que trata de los servicios públicos del proyecto presentado del ente regulador de servicios públicos. Gracias, señor presidente. Esta iniciativa fue presentada ante la Cámara de Diputados por las autoridades del ente regulador de los servicios públicos con la finalidad de actualizar el valor establecido en el artículo 33 de la ley 6835, que establece el monto de las sanciones de multa que pueden ser aplicadas a las empresas concesionarias de servicios públicos de la provincia. Estas por violaciones graves a los ordenamientos regulatorios. En efecto, la norma citada dispone actualmente que las multas por sanciones son sanciones pecuniarias de 100 pesos a 1.000.000 de pesos. Si tenemos en cuenta que la ley 6.835 fue sancionada en el año 1998, podemos advertir que los valores han quedado desactualizados si se tienen en cuenta las sucesivas devaluaciones e inflación acaecida en el país desde la sanción de la misma hasta ahora. En el año de la sanción de la ley, el valor máximo fijado era de 1.000.000 de pesos, lo que equivalía también a 1.000.000 de dólares en virtud de la ley de convertibilidad. Teniendo en cuenta que el valor actual del dólar queda demostrado claramente que se torna necesario actualizar los valores de las sanciones para adecuarlos a la realidad. El proyecto que cuenta con medio de sanción solo propone modificar el artículo 33 considerando un valor referencial sobre la tarifa media de venta vigente al momento de aplicación de la sanción, a los fines de las sanciones que actualicen automáticamente con el valor de una unidad de medida, que en este caso sería el kilowatt. Esta actualización en el valor de la multa se torna necesaria considerando de mantenerse los valores vigentes a las empresas prestatarias, les resultaría mucho más rentable pagar una multa que mejorar las prestaciones de servicios y o realizar las inversiones necesarias para la obtención de los niveles de calidad establecidos contractualmente. Es por eso que es importante destacar que desde la Comisión de Economía se llevaron a cabo reuniones con las autoridades competentes en el tema y se analizó detalladamente el articulado de la ley 6.835, lo cual se concluyó en la necesidad de modificar no solo el artículo 33, sino además otro artículo de la ley que habían quedado desfasados de la realidad. En ese sentido, es que en cuanto al artículo cuya reforma aprobó la Cámara de Diputados, se avanzó en categorizar de acuerdo a la gravedad las infracciones cometidas en leves, graves y muy graves, estableciendo un rango de multas a ser aplicadas, las cuales estarán valorizadas para el caso de la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica en kilowatt al valor resultante de la tarifa media de venta vigente al mes de diciembre del año inmediato anterior al momento de la aplicación de la sanción. Y para el caso de la prestadora del servicio de agua potable y desagüe cloacal se graduará en valores P, que es el equivalente al valor del metro cúbico del agua potable. Esto permitirá que el monto a pagar de las multas se vea actualizado de manera automática a medida que se actualicen las tarifas de las prestaciones de los servicios. Por otra parte, se propone modificar también el artículo 22 de la ley 6.835 a los efectos de que puedan ser licenciatarias todas aquellas personas jurídicas a quienes el gobernador de la provincia les conceda la pertinente licencia. La redacción actual de la ley solo contempla que pueden ser licenciatarias las sociedades comerciales, lo cual limitaba la posibilidad de acceder a las licencias a muchas entidades. Finalmente,
se propone la modificación de los artículos 14 y 39, ya que en los mismos se contempla que las decisiones adoptadas por el ente en ejercicio de la potestad jurisdiccional serán apeladas ante la Corte de Justicia de la provincia, como así también que la potestad sancionadora corresponderá exclusivamente a la Corte. Teniendo en cuenta que actualmente, con la creación de los juzgados contenciosos administrativos y en virtud de jurisprudencia y normativas internas del Poder Judicial, se han atribuido estas competencias a los juzgados, es que se modifican los artículos reemplazando Corte de Justicia por Poder Judicial de la provincia de Salta. Por lo expuesto, señor Presidente, y considerando la importancia que se apruebe el presente proyecto, y que solicito a mis pares que aprueben, que acompañen la aprobación del presente proyecto. Tiene la palabra el señor senador por el departamento.